Colección Nacional de Arácnidos, CNAN, cuenta con 52.000 ejemplares de los 10 órdenes de arácnidos. La estimación del número de especies corresponde solo a los ejemplares que están ingresados en la base de datos, de los cuales se reconocen 98 familias, 370 géneros y 746 especies. Aproximadamente el 80% del acervo ya están capturados en base de datos y el 20% restante corresponde a ejemplares del orden Araneae y orden Pseudoscorpiones sin determinar y capturar. El 100% de los ejemplares de los 9 órdenes restantes ya están disponibles para consulta de especialistas y estudiantes. Asimismo, el 95% del acervo es de cobertura nacional. Hay ejemplares de las 31 entidades federales y el 5% restante son arácnidos procedentes de 32 países. Por otra parte, las investigaciones realizadas en la CNAN han generado distintas publicaciones agrupadas en las siguientes categorías. A. Descripciones de 111 especies nuevas de arácnidos de 9 órdenes. B. Redescripciones de especies de alacranes. C. Descripciones de los machos de arañas, alacranes y pseudoscorpiones. D. Capítulos de libro. E. 33 publicaciones que son contribuciones referentes a la diversidad de arácnidos en México. Las arañas urbanas, nuevos registros de arácnidos en México, distribución espacial de alacranes, etc. También se ha automatizado el acervo bibliográfico y a la fecha se han ingresado 3.996 artículos de los 10 órdenes de arácnidos. Además, se cuenta con un extenso acervo de libros especializados. Una vez más estamos aquí en este tercer programa de la serie El impacto de las especies nuevas en el conocimiento de la biodiversidad. Y es un gusto para mí presentarles a dos queridos colegas del Instituto de Biología, la maestra Griselda Montiel Parra. Gracias, Griselda, por estar con nosotros. De verdad te agradezco mucho que estés aquí participando para dar a conocer pues todo el trabajo que ustedes hacen y que a lo largo del programa lo vamos a estar mencionando. Bienvenida. Gracias. A ti, Jesús. Jesús es un estudiante de posgrado, del doctorado. Jesús, que ahorita vamos a platicar contigo, te agradezco también tu participación
Y quiero comentarle al auditorio, al querido auditorio, que el doctor Oscar Franchi, que es el curador de la Colección Nacional de Arácnidos, se disculpa por no estar con nosotros. Y en ausencia de él está Jesús, que es Jesús Cruz, que es un estudiante excelente y que por esta razón tanto Griselda como el doctor Oscar Franchi lo invitaron por ser uno de los chicos más dedicados al área. Todos son dedicados, los estudiantes, pero Jesús más. Bienvenido, Jesús, y gracias por estar con nosotros. Gracias. Les recuerdo, amable auditorio, que este programa es una coproducción con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, así como el Instituto de Biología, quienes estamos participando con ustedes para brindarles información que estamos seguros les va a interesar. Yo les pido de favor se comuniquen al programa para que estén atentos y pregunten a los panelistas todo lo que desean saber sobre los arácnidos. Pues entonces vamos a iniciar con las preguntas, ¿les parece, Griselda? Yo te quería preguntar a ti, Griselda, realmente, ¿cómo fue que iniciaste con este grupo tan interesante? No a todos nos gusta, realmente, aquí cuando empezamos pues en la biología, a escoger entre la flora y la fauna, pues siempre buscamos algo que no sea venenoso, que nos provoque malestar. Y yo en un momento, cuando estaba en biología, dije mamíferos, después no, que sean aves, porque creo que las aves no hay problema. Anfibios y reptiles le temía, pero arácnidos, ahí sí me pongo a temblar. ¿Cómo fue que iniciaste? Bueno, en realidad mi gusto por este fascinante grupo inició durante la carrera en una práctica de campo donde colectamos vertebrados. Y había una parte donde nosotros podíamos estudiar toda la fauna asociada a estos vertebrados. Y de ahí me di cuenta del maravilloso grupo de los ácaros, que es realmente el grupo que más trabajo. ¿Sí? Y me di cuenta que es una diversidad enorme, con un montón de relaciones. Pueden ser parásitos, pueden ser comensales, pueden ser foréticos. Y de ahí inicié a asociarme a varios proyectos de investigación del Instituto Politécnico Nacional. Colaboré con el INAH también para trabajar toda la parte de ectoparásitos, que nos permitía trabajar con todas las pieles y verle la orejita, la pata, la cola y ver sitios muy particulares donde se encontraban los ácaros. Y fue cuando después ingresé al Instituto de Biología en la parte de ácaros. Sin embargo, pues ya había una colección de arácnidos, había gente formándose con arácnidos y bueno, pues me fascinó el resto de los órdenes. Y yo estoy muy interesada en el estudio de ácaros, que también se asocian a arácnidos, a otros grupos, arañas, alacranes, opiliones, y que bueno, la diversidad es enorme, las formas, los tamaños y sobre todo la importancia, ¿no?, de estos grupos. Queridos televidentes, quisiera compartir ahorita que la maestra Griselda comentaba acerca de los ácaros. Es verdad, y no lo mencioné, Griselda se dedica a exclusivamente, se puede decir en especial, a la colección de ácaros, pero también está asociada a la colección de arácnidos, que son colecciones independientes dentro del instituto, en el departamento de zoología, pero que Griselda ha tenido a bien a coordinando estas dos grandes colecciones. Y bueno, tanto la doctora Tila María Pérez, que es la curadora general de la colección de ácaros, y como lo comenté en un principio, el doctor Oscar Franchi, curador de la colección de ácaros, le han tenido una plena confianza a la maestra Griselda para que ella maneje ambos grupos, y es por eso que hoy te tenemos aquí, Griselda. Gracias. Gracias. Yo siento que vamos a estar platicando mucho también de los ácaros, porque seguro que le interesa, aunque no estoy segura, y tú nos vas a platicar si eso es real, si también en los ácaros han encontrado nuevas especies, si lo han manejado así, o en ácaros no hay mucho en ese sentido por descubrir. No, al contrario, bueno, me gustaría antes que nada aclarar que aunque están como colecciones independientes ácaro y el resto de los órdenes, en realidad todos son arácnidos. Okay. Básicamente están separadas como colecciones independientes por la forma de preservación. Y bueno, los ácaros, la mayoría son microscópicos, entonces tienen una forma de preservación muy distinta al resto de los
otro órdenes de los 10 órdenes de arácnidos que restan. En el caso de los ácaros, pues en realidad este grupo tiene una diversidad de formas de preservación y las relaciones que pueden estar con muchos asociales. Animales, con todo, prácticamente todos los animales, los encontramos en todas partes. Y con nosotros, ¿no? Hasta los seres humanos, porque de repente yo he escuchado amas de casa cuando el polvo, los ácaros del polvo y las de la almohada, el colchón, y bueno, y casi fumigan porque sienten que les va a perjudicar. Yo creo que más adelante vamos a platicar de esto, Griselda. Si me permites, quisiera preguntarle ahora a Jesús. Jesús, como estudiante del posgrado, porque también es importante para que el amable auditorio se entere de nuestro posgrado que tenemos en el Instituto de Biología, ¿cómo es que te inicias en esta carrera, en este camino del conocimiento de las arañas, de los arácnidos? Y en particular, ¿cuál es el grupo que tú trabajas? Pero ¿cómo te iniciaste? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Bueno, antes que nada, igual fue durante la carrera de biología, aproximadamente como en la mitad de la carrera, cuando empezamos a llevar clases donde vemos estos grupos de artrópodos. Debo confesar que antes de que me empezaron a gustar estos organismos, incluso me daban miedo algunos tipos de arañas que había visto. Ya éramos dos. Que solo de verlas, la forma, muchos pelos, y era como, la apariencia es algo repulsiva. Pero al momento de empezar a conocer los grupos, yo tenía conocimiento previo que solamente eran arañas y escorpiones. Cuando voy buscando en la literatura, viendo las clases y viendo diferentes organismos, me doy cuenta que los arácnidos son un grupo muy diverso, que hay más formas y la gran mayoría son completamente desconocidos. Cabe destacar que en los libros de texto, en varios de los órdenes de los grupos, dice no se sabe mucho, no se sabe qué comen, cómo viven, cómo se reproducen, y son prácticamente grupos que nadie le pone mucha atención. Y más que nada también tiene que ver mucho el tamaño. Muchos son muy pequeños, como acabas de mencionar, como algunos ácaros, son microscópicos. Es entonces cuando yo digo, pues quiero conocerlos, quiero verlos, quiero buscar dónde están, y poco a poco me empiezo a dar a la tarea en práctica de buscar organismos, de conocer los que no son tan populares, como nombres desconocidos, como palpígrados, esquizómidos, pseudoescorpiones, y empezar a buscar este tipo de ejemplares, diferenciarlos y reconocerlos, es decir, pues es que dónde están, y empiezo a ver que realmente son bastante comunes en campo, algunos son bastante abundantes y no son tan desconocidos como parece. Es aquí cuando me empieza a dar un gusto y empiezo a buscar en todos lados y recolectar a todos lados donde iba un frasquito y una araña, y empezar a pero no te seducía, Jesús, cuando tú veías otros grupos, porque como biólogos estamos en campo, ¿no te seducía de repente si veías un mamífero, un reptil, otro grupo? ¿No te seducía? O los que están en acuáticos, porque también los crustáceos, que vamos a tener posteriormente otro programa con respecto a este grupo, ¿no te seducía la idea de por qué no también exploro esta posibilidad? Ya de entrada tú dijiste, pues me interesan ya los arácnidos o los ácaros. En parte sí, pero más que nada estos grupos, por lo que se mencionaba tanto que eran tan desconocidos, dije, es que no puede ser tan bichos que no se sepa nada de ellos. Es entonces que me empiezo a meter tanto en ellos que ya cuando me di cuenta ya estaba envuelto en el grupo. Dije, aquí quiero estudiarlos, quiero ver dónde están. Y es así como empiezo a desarrollar lo que es mi tesis de licenciatura con estos organismos, posteriormente maestría. Para maestría en el posgrado tiene en el área donde estoy, que es sistemática, que es las cuestiones de taxonomía, clasificación y diversidad. Tuve que enfocarme prácticamente en un grupo. Como mi principal interés era el desconocimiento de algunos de ellos, hay un grupo en particular que se llama opiliones, que muchas veces a uno se les confunde con arañas patonas y así se les conoce comúnmente. A comparar cuántas especies hay en México y lo que se ha estudiado prácticamente es muy poco, todo por que generalmente investigadores extranjeros de hace mucho tiempo, de la década de los 50, y actualmente nadie en el país los trabaja. Y dije, quiero investigar este grupo, quiero saber qué hay, si los datos de diversidad están más o menos correctos, que si hay especies nuevas, y más que nada comienzo a meterme con este grupo. Y actualmente en el doctorado me estoy dedicando a una familia en particular. De opiliones, que de hecho es prácticamente se encuentra en México, completamente endémica, y hasta ahorita los resultados preliminares que llevamos, hay una cantidad bastante considerable de especies nuevas, incluso géneros, y en eso
es lo que andamos en la tarea principal, más que nada con este grupo de opiniones. Los opiniones, para que el auditorio entienda qué son los opiniones, Jesús, porque de repente así nosotros somos muy técnicos para decir las cosas, pero al público le interesaría saber qué es un opinionido. Bueno, prácticamente arañas, si uno le pone atención, tiene como prácticamente dos partes del cuerpo, lo que vendría siendo un algo anterior que es como una cabeza, el prosoma, y una parte posterior que la gente que se ve como ¿pero la es un cola. Nombre común? Ah, no, de cabeza y abdomen prácticamente serían. Pero un ejemplo de un nombre común de opilionido para que lo ubique el auditorio. Le dicen, los más conocidos son de patas, un cuerpo, una bola y patas muy largas, se les conoce como arañas patonas, pelos de sobaco, sobaquitos en algunos lugares, minguiches, son algunos de los opiliones más conocidos. Sacabuches, es común. Papitos piernas largas también es... Ese está buenísimo, papito piernas largas. Es un nombre bastante, sí, bastante peculiar. Más que nada son los nombres comunes. De ahí en fuera como que prácticamente ya no son tan conocidos, sino te les da otro nombre. Se les confunde mucho con arañas. Para poder diferenciarlos generalmente, opiliones no producen, no tienen veneno, no son tóxicos, no pueden producir la famosa telaraña. Son todo el tiempo se encuentran caminando, son errantes. Y lo del cuerpo que decía, que prácticamente el cuerpo de opiliones es una sola... como unión, redondito el de las arañitas estas de las patonas, ¿no? Que conocemos que también se les tiene miedo cuando las ve uno y luego a... Yo les digo, cuando hacemos mucho trabajo de difusión, sí, ¿no? Y entonces cuando los ven siempre dicen araña patona. Entonces la forma más fácil de diferenciarla es una araña, tú ves dos bolitas y en una de ellas salen las patas, las cuatro pares de patas, y en un opiliono es una sola bolita donde salen todas las patas. Entonces es una forma más sencilla de reconocerlo. Y algo importante en este grupo es que prácticamente son los únicos arácnidos que son gregarios. Entonces, si tú sales al campo o vas a una cueva, puedes encontrar miles y miles. Y también tienen un mecanismo de defensa bastante característico que empiezan a temblar todos para que ahuyentar a sus depredadores. A sus depredadores. Pues muy interesante, Jesús y Griselda. Y ahorita que estás comentando todo esto, ¿cuántas especies entre todos estos grupos se han descrito para México, únicamente para México, y después cuántas dentro del instituto? Porque nos queda claro que hay un buen número de colegas de ustedes que se dedican a arácnidos, ácaros, y que están describiendo varias especies, pero aquí la idea un poquito es compartir con el auditorio que Instituto de Biología, con sus investigadores, con sus estudiantes de posgrado, cuántas especies están describiendo. Y entonces nos vamos primero cuántas en México y luego en el instituto, ¿cuántas tenemos? Okay. Por favor. Bueno, hay que resaltar algo muy importante, que México es un país afortunado, sí, porque justo es de los pocos países que en América tiene a todos los órdenes vivientes de arácnidos. Sí. Este privilegio solamente lo comparte con Cuba, Colombia, Estados Unidos, Brasil, y entonces tenemos todos los arácnidos para estudiar. Actualmente hay como 5,280 especies descritas. Este número varía, claro, porque cada vez se están describiendo especies nuevas. Empieza a haber gente interesada, sí, en este grupo. Entonces, este cambia constantemente, ¿no? Y bueno, en el Instituto de Biología, hasta ahorita se ha documentado un total y han descrito todo el personal desde la que inició la colección en 1990, sí, que cuando estaban las dos colecciones juntas, aproximadamente 197 especies nuevas ha dado a conocer todas las personas que han participado, tanto curadores como estudiantes, algunas estancias de postdoctorado, han contribuido con 197 especies nuevas. Incluso tenemos todavía especies nuevas, que ya sabemos que hay especies nuevas, pero que se están trabajando, ¿no? Y para sacar la publicación. De todos los órdenes. Sí. Pues este año obviamente ya hay en puerta varias especies que ya están a punto de salir a la luz, de que salga la publicación, pero también hay otras especies que están en el tintero, que están las están trabajando, procesando, y bueno, pues esta diversidad parece ser que va en aumento. Y algo importante que tú ahorita comentaste, y hay que destacarlo para que el amable auditorio lo vea así, lo visualice como ahorita lo estás manejando.
De esas 5,000 y tantas redondeando especies que a nivel mundial se han descrito, para el Instituto de Biología está 197, casi 200. Yo sí quisiera destacar, amable auditorio, que es poco el personal de investigación que está dentro del instituto, que está logrando obtener estos resultados favorables en el conocimiento de la biodiversidad. Y eso lo hace más importante, Griselda, porque tanto con los estudiantes como tú, Jesús, que están trabajando esto, pues hace la diferencia que tan poco personal empiece a detonar este tipo de productos de información que, pues, más adelante comentaremos cuál es la significancia de estos trabajos a futuro y para que también la sociedad entienda pues cuál es el camino que sigue, ¿no?, en esta misión que tiene el Instituto de Biología. En tu caso, Jesús, yo sé que dentro de tu grupo que estás trabajando, tú ya me comentaba el doctor Oscar Franchi que describiste ya una especie, no sé si una entendí mal, tú por favor corrígeme. Bueno, desde que comencé el posgrado hemos descrito hasta el momento 5 especies nuevas de opeliones, que han sido de prácticamente aquí de México. Nos hemos enfocado más a la fauna de cuevas, que es donde se encuentra mayor cantidad de ejemplares nuevos. Además, es importante recalcar que estos organismos presentan ciertas adaptaciones que son interesantes, que es como el tal cual, es como es la pérdida de ojos, pérdida de coloración, y son características únicas dentro de varios arácnidos. Y cabe destacar, por ejemplo, en caso de opiliones, México es uno de los países que presenta la mayor cantidad de especies que tienen estas características, de las cuales muchas aún no están descritas y algunas están todavía en proceso de descripción. Esperamos que este año describamos algunas más, pero prácticamente lo que llevamos ahorita son 5 especies descritas. ¿Y de qué estado son estas especies? Guerrero, Veracruz y Chiapas. Que son de los estados más biodiversos, también. ¿De algún ecosistema en particular, un tipo de hábitat, de vegetación? Por ejemplo, la que ha sido de Veracruz es de lo que es la reserva de los Tuxtlas, que es un... Ah, esta que salió en Gacetas, esa es una araña. Ese fue de otro compañero tuyo. Es otro orden. Otro compañero. Okay, es una araña, de verdad. Sí, no, no fue tan popular porque es un pilión bastante pequeño, a lo mucho alcanza los 2 milímetros de tamaño, es bastante, pasa desapercibido, y lo que tiene de interesante es que puede finge ser muerto, y debido a la coloración y la forma parece un pequeño grándulo de tierra. Es interesante, por ejemplo, esta especie, ya que en la reserva se describió en 1954, pero fue algo dudoso, y fue hasta este momento que se recolectaron más ejemplares de ahí mismo. Pero habíamos hecho otras salidas previas con unas 5 y no encontrábamos nada, era bastante complicado, hasta que nos dimos cuenta que prácticamente viven en la hojarasca y tenemos que dejar la hojarasca en un lugar que toque el sol y empezar a ver con mucho cuidado que se moviera, porque parecían pedacitos de tierra. Se camuflajean muy bien. Se camuflajean bastante bien. ¿Fue un reto para ti, Jesús, el saber que en 1950 y tantos y posteriormente hoy día tú te hiciste ese propósito de describirlo por ese dato, ese antecedente? Sí, más que nada porque antes de que publicáramos el artículo, no se sabía prácticamente qué grupo específico, a qué familia pertenecía de opiliones. De la breve descripción que ya existía, mencionaban ciertas características que son bastante extrañas dentro de opiliones, que solamente una familia en Asia posee, y sería un dato bastante interesante corroborarlo. Fue entonces que nos dimos a la tarea de empezar a visitar la reserva, a buscarlo, y no encontrábamos, no salía. Salía uno, que es un ejemplar bastante, es muy poco para hacer los estudios correspondientes. Incluso aquí Griselda y yo, más compañeros, fuimos y encontrábamos 2, 3, muy pocos, hasta que decidimos darle un cambio a la forma de buscarlos. Tradicionalmente era buscar entre troncos, debajo de piedras, y no encontrábamos nada. Hasta que nos dimos cuenta que en la hojarasca, si la filtrábamos con un cernidor y dejábamos reposar un poco los pequeños gránulos de tierra, salía.
empezaban a salir. Y llegó a ser tanto nuestra sorpresa que en una sola muestra de hojarasca llegaban a salir hasta 30, 40 ejemplares. Estos son los que tú decías, ¿no, Griselda? Que se mueven como defensa para ahuyentar a sus depredadores, los opilionidos. Los opilionidos. Sí, hay que resaltar, este grupo por mucho tiempo se dejó sin estudiar, ¿no? Estaba en la colección y nadie quería, por más que le decíamos al estudiante, hay muchos opiliones, no. Hasta que llegó realmente Jesús y hasta ahorita se está formando como un buen especialista del grupo. Es prácticamente el que sabe más de opiliones. Wow. Y lo que pasa con muchos grupos de arácnidos, a todo mundo y a todos los estudiantes les gustan las cosas grandes, ¿no? Sí, arañas, sí. Alacranes, pero les cuesta mucho trabajo lo pequeño, tanto para la colecta, porque cuando vas al campo, pues no es tan sencillo, ¿no? Tienes que tener buena vista, sí. Y mucha paciencia, como la tuvo Jesús. Jesús para colectar esas especies nuevas, ¿no? En cambio, pues les gusta lo llamativo, los colores, lo que ven fácilmente, pero también si eres muy paciente y si te gusta buena vista, entonces puedes descubrir muchas especies que hay en el suelo, o tan solo los ácaros, que, ¿no?, que la mayoría son microscópicos. Tienes paciencia para revisar tu ave, tu ratón, tu reptil, y entonces puedes trabajar con ellos. Que es un mundo de microorganismos tan poco estudiado, que es ahí justo donde se requieren estos especialistas, y me congratulo de compartir al teleauditorio que hoy los estudiantes de posgrado que se están formando en el Instituto de Biología pues tengan esa tenacidad, esa paciencia y esa dinámica para continuar estas nuevas descripciones y llegar a estos niveles. Entonces, enhorabuena. Con todo esto que estamos platicando, surge una pregunta. Entonces, ¿cuál es la importancia de los arácnidos y a qué sectores impactamos más? Para que nuestro auditorio, nuestro amable auditorio, entienda por qué tenemos que estudiarlos realmente. Bueno, los arácnidos tienen importancia en la naturaleza porque la mayoría son depredadores, uh-huh. Entonces se alimentan de pequeños insectos, uh-huh. Y ellos mantienen en equilibrio las poblaciones de insectos. Si no estuvieran los arácnidos y todo el mundo los matara porque le tenemos terror, pues obviamente las poblaciones de insectos se incrementarían y entonces ya tendríamos plagas en cultivos, en nuestras casas, estaríamos uh-huh. llenos de cucarachas. Esa es su principal importancia. Okay. Sin embargo, pues ellos pueden impactar en todos los sectores, ¿no? Desde el sector, en la parte médica, uh-huh. Hay algunas especies de importancia médica que tienen mucha importancia tanto a los médicos como a los veterinarios. Plagas en la parte agrícola, muchos ácaros son de importancia agrícola, otros pueden ser indicadores de un buen ambiente, de que está en condiciones adecuadas, entonces puede abarcar todo, ¿no? Ok, Griselda, nos vamos a ir a una pausa en este momento y vamos a platicar, vamos a seguir con ustedes comentando de este realmente mundo maravilloso de los microorganismos y organismos de los arácnidos. Y yo le quiero comentar al auditorio, mandarlos a la trivia. Realmente tenemos una trivia, no tenemos los regalos aquí, lo que ustedes están viendo quizás en pantalla sea este ejemplo de la tarántula Goliat, que la pregunta de la trivia es: ¿la tarántula Goliat es de Brasil, África o Madagascar? Sigan con nosotros, por favor, y nos vamos a una pausa. Muchas gracias, regresamos. Más estamos aquí con ustedes, amable auditorio, y les recuerdo la trivia: la tarántula Goliat es de Brasil, África o Madagascar.
Les recuerdo que para Mirador Universitario es muy importante que ustedes participen. Por favor, llamen. Nos va a dar gusto saber que están en contacto con nosotros, que nos están viendo y que les interesan los temas de los cuales estamos pues presentando en estos programas de esta serie, el impacto de las especies de las especies nuevas en el conocimiento de la biodiversidad. Y estábamos platicando con la maestra Griselda de la importancia a qué sector impactan más los arácnidos, y ella nos comentaba que al sector a todos los sectores. En el sector salud me sorprende mucho, Griselda, porque el doctor Frankie trabaja con el grupo Bioclon, que es esta, podemos decir que es una empresa que se dedica a la producción de estos antialacranes, aracmines, antiviperinos, que es otra cosa, pero que se dedican a eso, y que en este sentido el doctor Frankie está haciendo un estudio a nivel mundial de todos los alacranes para apoyar a esta empresa. ¿Cómo es que trabajan? Y que tú estás muy de cerca con él, ¿cómo es que trabajan esto, Griselda? Porque es importante que el auditorio se entere que estos alacramines pues ya son de nueva generación, porque antes te los aplicabas y te daba el temor de que si yo me lo aplico, me pica un alacrán y me lo aplico, prácticamente yo no lo sé, me voy a morir. Y ahora como que son más más suaves ahora estos productos. ¿Nos puedes platicar un poquito de esto? Ok, pues este es un buen ejemplo de cómo la academia se puede relacionar con la industria, ¿no? Uh-huh. Bioclon produce los antivenenos, uh-huh. Específicamente, bueno, nos interesa el de los alacranes, ¿sí? Y el de las arañas, las dos arañas de importancia médica que hay en México, que es la viuda negra y la violinista, ¿sí? Y en el caso de alacranes, pues hay que señalar que en México hay 270 especies de alacranes, pero no todas tienen veneno, sí, pero no todas son peligrosas para el humano. Entonces, de esa manera, Bioclon se acercó al doctor Oscar Franke porque quería saber dónde están las especies de importancia médica, sí, para entonces él ir a distribuir su producto, uh-huh, y venderlo y también abastecer al sector salud. Claro. Entonces, el doctor Franke se ha dedicado a documentar la diversidad de alacranes en México, detectar dónde están las especies de importancia médica, hacer mapas de distribuciones, sí, potenciales, y de esta manera es la contribución que se ha hecho con la industria. Fíjate que platicando un día con el doctor Oscar Franke, íbamos a participar, bueno, más bien participamos en una exposición con el Museo de las Culturas, y él comentaba, le preguntaban que si en el norte estaban los alacranes más venenosos, porque consideraban que en Durango, por el tamaño, el color, le daban las características a Oscar. Y dice, pero yo ya me enteré, le comentaba este museógrafo, que los alacranes más venenosos están hacia el sur, como por Guerrero, y dice, incluyendo, me parece que hasta Morelos. Y la respuesta de Oscar me sorprendió tanto, porque dijo, no, los alacranes más venenosos están en Baja California, ¿eso es cierto? En realidad, la especie que se considera más peligrosa está en Nayarit. El Centruroides noxius es la especie, pero hay especies de importancia médica en Durango. Morelos, por ejemplo, sí, tiene dos especies de importancia médica. Toda la parte del Pacífico, uh-huh, desde Michoacán, Guanajuato. De hecho, creo que Guanajuato ocupa el primer lugar por muerte por picadura de alacrán. Entonces, en realidad la distribución es todo el país. Varía. Sí, te digo que me sorprendió eso. Por ejemplo, toda la parte del sur hay alacranes, pero no, las especies que hay no son de importancia médica. ¿Y las de si aquí? Te pica, sí te va a doler, pero pues no pasa de ahí. Aquí en el DF, por ejemplo, sí, sobre todo en la parte, sí, del sur, hay dos especies de alacranes, pero tampoco hay que tener de cuidado nada, porque no son de importancia médica. Aquí lo importante es que señalar que la diversidad es tan grande que si los estados bien documentados como son la península de Baja California, Oaxaca, uh-huh, hay en Oaxaca alrededor hasta de 24 especies de alacranes. Uh-huh. Entonces, de saber exactamente dónde está, ¿cuál es? Sí, la de importancia médica, pues en realidad por eso es que también se trabajó con Bioclon, ¿no? Porque es muy importante conocer exactamente en dónde están. ¿Dónde están? Sí, qué bonita tarea la de Oscar, porque no solamente
la impresión que tiene nuestro amable auditorio es que pues los investigadores se dedican a reconocer especies y queda esa información plasmada en un documento y ahí pasó todo. Aquí es esta importancia, la relevancia que se le da de estos sectores como la parte médica en este sector en la medicina, que sí está impactando fuertemente y donde Bioclon, como tú lo mencionaste ahorita, se conjuga para interactuar y pues apoyar a la salud. Esto es muy interesante y pues enhorabuena por todos esos trabajos. Bueno, yo también te quería comentar que también es importante ahora que la gente, el público en general, conozca y sepa que no todos los alacranes son peligrosos. Sí, desde luego. Ni que todas las arañas son peligrosas. ¿Por qué? Porque ahora con tanto acceso a la información, al internet, muchas veces en internet hay información falsa, ¿no? Ven una araña y dicen, ah, es peligrosa, es venenosa, y la gente se impacta. Entonces nosotros hemos tenido que interactuar con mucho público y hacer difusión en que no todas las especies son peligrosas, ¿no? Que hay solamente dos especies de arañas. Tienes toda la razón, sí. Hay 2,000 y tantas especies de arañas en México y solamente dos son las de importancia. Entonces, también nos hemos dado a hacer una labor de contestar correos, tener un Face para informar a la gente. Por supuesto. Y quitar un poquito ese mito y ese terror que mucha gente actualmente puede tener por toda la información que hay en medios de comunicación. Griselda, si el auditorio quisiera saber un poco más acerca de esto, que yo los invito a que visiten nuestra página www.ib.unam.mx, en el área de la Colección Nacional de Arácnidos, ahí en el Facebook pueden contactarte a ti, o el Face del instituto, o ustedes tienen un Face independiente. Nosotros tuvimos que crear un Face adicional, en realidad lo que hacemos es dar a conocer todas estas publicaciones de especies nuevas que se dan a conocer para México y para el mundo. Ahí publicitamos todo, ¿no? Salió tal artículo que describe esta araña, que es de aquí, cursos, talleres infantiles, y también asesoramos a la gente, ¿no? Nos mandan fotografías y nos dicen, es la violinista, es la viuda negra, entonces ya les tenemos que dar una breve explicación si es o no es, si tienen que tener cuidado. Entonces, todo, por eso es que creamos el portal adicional. Pues, amable auditorio, por favor, pues no duden en escribir con la maestra Griselda Montiel y el grupo de estudiantes de posgrado, que van a estar atentos a dar respuesta a estas preguntas que tanto les interesa, pues para que también nos apoyen en la conservación de la biodiversidad de los arácnidos. Y seguimos con nuestro programa, Griselda. Mira, hay algo que sí me gustaría que el público lo entendiera, que tú nos expliques cuáles son las características que diferencian a los arácnidos de los insectos, porque de repente sí te llegan esas preguntas, o cuando estamos en una visita guiada o en una exposición de colecciones científicas, normalmente se hacen esa pregunta, este insecto, y entonces les tienes que explicar cuáles son las diferencias. Son muy sencillas y muy básicas para que el público lo pueda reconocer. Es un insecto tiene 3 pares de patas y un arácnido tiene 4 pares de patas. Los insectos tienen antenas, los arácnidos no tienen antenas. ¿Qué? Muchos insectos pueden ser alados, no todos, hay alados y no alados, pero los arácnidos ninguno es alado. Tienen otras estructuras, por ejemplo en la parte bucal, en el caso de los insectos tienen mandíbulas y los arácnidos tienen quelíceros. Jesús, y en el caso de los escorpiones y pseudoescorpiones, para que nuestro auditorio entienda, ¿cuáles son las diferencias entre estos dos grupos? Más que nada, una importante característica es el tamaño. Escorpiones o alacranes, como son conocidos, son ejemplares grandes. Todo el mundo ha visto un alacrán. Entre los más pequeños puede superar un poco el centímetro de longitud, mientras que pseudoescorpiones son mucho más pequeños. En promedio, 5 milímetros o menos de tamaño. Y la principal la característica es que los escorpiones tienen la llamada cola, que es con la cual inyectan el veneno, donde se encuentra al final la ponzoña. Un pseudoescorpión carece de esto, es prácticamente un alacrán, si le hubieran quitado la colita. Es toda la parte
parte posterior redondeada. Esa es la principal característica. Entre otras está que lo del veneno, que si un escorpión está en la cola, en la parte final, en la ponzoña, los pseudoscorpiones, algunos tienen también veneno, pero es completamente inofensivo para el humano, y lo tienen en lo que vendría siendo como las tenacitas, las pincitas, en algunos, no todos, y es con lo que capturan a sus presas. Y otra característica igual sobresaliente es que los pseudoscorpiones pueden producir seda, como algunas arañas, pero esta la producen por los quelíceros, las estructuras que se encuentran en la parte bucal. Sí. Y ya prácticamente esas son las diferencias. Lo más destacable es la cola. ¿Y cuáles son las arañas más peligrosas, Griselda? Bueno, en México hay dos nada más, ¿no? Que es la viuda negra, o la capulina, que también conocen en muchos lugares. Sí. Y la violinista, o la araña de los rincones, o la araña parda. ¿Y sería, tú crees que fácil para la gente común y corriente como nosotros, que estamos de repente caminando y ves una araña? ¿Cómo puedes distinguir una violinista? Fíjate que es curioso, porque parece ser que la viuda negra todo mundo la reconoce. No, bueno, es así, ya la reconocemos. Como tiene una distribución mundial, ¿sí?, y en México está en todas partes, entonces es curioso que la mayoría de la gente ve el ejemplar y esa es una capulina, ¿sí?, esa es una viuda negra. Pero en el caso de Oxoceles es bastante complicado, ¿sí?, y muchas veces ven nada más una araña y ya creen que es la violinista. Es la complicado, matamos. Bueno, en realidad no es tan complicado, pero casi para poder diferenciar que es una violinista tienes que irte como al microscopio, porque es el número de ojos que tiene, que son solamente 6. Aunque a veces es muy fácil para nosotros que trabajamos con el grupo detectar el violincito que tiene en el dorso del cuerpo, por eso es que le llaman violinista. A la gente le cuesta mucho trabajo a veces observarlo. Sí, porque son pequeñas. Pues hay más o menos, como, ¿no?, diferentes tamaños, ¿no? Pero si las ves así y de repente dices, ¿y yo cómo voy a saber que esa es una violinista? Así de primera. Sí, o sea, sí es un poco complicado. Una característica que los pudiera así como decir, pues esta sí es violinista y... Prácticamente, ¿no?, el violín que tiene, el dibujo que tiene en el dorso como un violón, un violín, es el que te puede ayudar. Patas delgadas y de color café, el cuerpo un poquito más clarito, pero para uno que no trabaja arañas, esa es la característica. Entonces ya saben, amable auditorio, un violín es lo que va a identificar esta araña para que ustedes tengan mucho cuidado, pero no matarlas. Exacto. No matarlas. En realidad, ningún arácnido es agresivo, ¿no? Ninguno te ataca, sí, ni está esperándote para cazarte y picarte. En realidad, todo lo que ocurre es primero porque hemos invadido el hábitat, sí, donde ellos viven. Entonces, sí, ellos ya no tienen alternativas de dónde sino irse, convivir con nosotros. En entonces, ellos, la mayoría son nocturnos y lo que buscan son refugios. Entonces están, pues, se meten a los zapatos, están debajo de piedras, y entonces cuando le pica uno, en realidad es porque o no se fija cuando uno mueve los triques que tiene en el patio, sí, o levanta una piedra, o se recarga. Entonces, básicamente, pues todas las picaduras son por accidente, ¿no? Y por mecanismos de defensa también, ¿no? Sí, obviamente ellos siempre van a tratar de huir, siempre. Sí. ¿No? Pero si uno los está molestando, entonces pues ya no les queda otra que picar, ¿no? O cuando uno no se fija al momento de levantar las piedras o troncos, o que caen en el techo, y luego andan en nuestra cama y nos pican, pero pues en realidad es porque ellos tratan de defenderse. Claro, y es respetarlos, ¿no? Uh-huh. Respetar siempre la fauna. ¿De qué se alimentan las arañas, Jesús? Los arácnidos en general. En general, pues, prácticamente todos se considera que son depredadores. Su principal fuente de alimentación son diversos insectos, los cuales se capturan con diferentes estructuras bucales, ya sean los quelíceros o pinzas, que son los pedipalpos y los escorpiones. Los que tienen veneno, el caso de arañas, escorpiones y escorpiones, utilizan el veneno para neutralizar a sus presas. Para insectos de su tamaño, esas toxinas son bastante peligrosas y es con la que pueden neutralizar y pueden alimentar.
alimentarse. Otros, sin embargo, solamente se utilizan estructuras como pinzas, espinas para capturarlos, pero no tienen veneno. Algunos, es curioso mencionar que algunos ácaros, como ya comentaba Griselda, son parásitos de diferentes organismos, ya sea de reptiles, mamíferos, aves, incluso parásitos de otros ácaros, de otros arácnidos. Algunos son más de tetívoros, se encargan de comer materia en descomposición de los bosques, de hojarasca, de frutos, ese tipo de alimentación. Cabe destacar que también algunos opiliones, por no decir la gran mayoría, se alimenta de este tipo de materia en descomposición, por lo que prácticamente no capturan presas, son de movimientos un poco más lentos, más torpes, pero generalmente todos son depredadores, son cazadores. Fíjate que ahorita que comentabas esto de los ácaros y que se alimentan de materia como en descomposición, ahorita surge una pregunta que tengo seguramente al auditorio le puede interesar. ¿Los ácaros hacen como peeling en la cara que te limpian de células muertas? ¿Es más o menos así, Griselda? No, tenemos, podemos tener ácaros en los folículos, ¿no? Que tenemos en las cejas. En las cejas. Pero no hacen peeling. ¿Que nos limpian? No, ellos en realidad lo que se alimentan es de las secreciones de las glándulas sebáceas que tenemos en la piel. Por ahí mucho tiempo se creyó que eran causantes del acné. Sí. Sin embargo, se comprobó que esto no es cierto. Y actualmente se hicieron algunas investigaciones aquí en México, por ejemplo, que pueden ser causantes de una enfermedad que se llama rosácea. Entonces también ahí hay como los dermatólogos dicen que sí es por los ácaros y los médicos dicen que no, que es por otras cosas. Y en realidad aquí en México no se han estudiado. Ni siquiera sabemos cuál es la cantidad normal que puede tener un humano de estos ácaros. Lo cierto es que podemos tener toda la gente que nos está viendo igual puede tener ácaros, pero no sabemos, ¿no? En realidad, ¿cuál es la cantidad normal? Lo que sí sabemos es que como se alimentan de glándulas sebáceas, pues a los mexicanos nos gusta echar mucha crema y entonces le estamos dando como alimento a esos ácaros. Hemos encontrado gente con un cutis muy limpio y así como de porcelana con ácaros, gente que tiene acné y no tiene ácaros, o gente que empieza a tener algunos problemas de esta enfermedad que se llama rosácea y se les llegó a encontrar hasta 200 ácaros por centímetro cuadrado. Pero en realidad no se habría que trabajarle un poquito un más poquito en este más sentido, en hacer un poco más de investigación y tratar de ver también gente del DF, porque es muy diferente el cutis de la persona que vive en zonas más templadas que las costas, zona, ¿no? Costera, entonces hay que hacer mucho trabajo de investigación para ver cómo está la distribución de estos ácaros en el humano. Pues qué interesante, porque platicando con un dermatólogo de repente surgía esto, ¿no? Yo hacía la broma, es peeling el que nos hacen los ácaros, porque las personas sí se preguntan mucho, ay, es que me dicen que hay en las pestañas que tengo, a veces siento que me camina en la piel y entonces sí será un ácaro, como que le tienen repulsión a estos microorganismos. Y bueno, comentamos, ¿no? Qué importante que ustedes estén aquí con nosotros para platicarlo, pues de que no perjudican, al contrario, nos ayudan y pues van a estar presentes ahí conviviendo con nosotros todo el tiempo. Sí, de ácaros, por ejemplo, pues tenemos toda la gama, ¿no? Desde los que son muy importantes, depredadores, los que ayudan a reciclar los nutrientes en el suelo, los que pueden ser vectores de varios patógenos al humano, y reservorios, ¿no? De algunas bacterias. Entonces hay como una gama enorme, y el resto de los arácnidos, pues la mayoría son depredadores, controladores, ¿no? Y un poquito saliéndonos del grupo de los arácnidos, ahorita que hablabas de los ácaros, porque son importantes. ¿Las garrapatas cómo quedan aquí? ¿Están como ácaros? ¿Cómo las manejamos las garrapatas? Si ya las garrapatas son ácaros. Okay. Y son los ácaros más grandes. Ya les había dicho yo que la mayoría son microscópicos. Y curiosamente las garrapatas son los ácaros más grandes. Cuando una garrapata está muy bien alimentada o cargada de huevecillos, puede alcanzar un tamaño hasta de 3 centímetros
de longitud. Sí, yo he visto unas. Sí, son. Y qué lástima que no trajeron una, porque está también impresionante esa garrapata que tienen en la colección. Está tremenda. Sí, sí. Y bien, bueno, chido. Ellos pueden causar daño desde, por ejemplo, en peletería, cuando está el ganado lleno de garrapatas, pues como cortan piel, es muy curioso porque tiene un mecanismo, corta piel, inyecta una sustancia para fijarse, que es como un cemento, inyecta toxinas para que no sienta dolor la persona, el animal del cual se está alimentando, para que no coagule la sangre y ella pueda estarse alimentando. Entonces, hay desde muy pequeñas que lo que la mayoría de la gente conoce, ¿no? Que son las de los perros común y corriente, ¿no? Que son las que, sí, que comen. Pero todos los animales tienen, tanto animales domésticos como silvestres, todos tienen garrapatas. Y luego consideran que es por falta de limpieza y no es por eso. No, no es eso. También cuando un perro puede estar lleno es también por su ciclo de vida, ¿no? En ciertas temporadas que se reproducen, pues una garrapata puede poner hasta 8,000 huevecillos. Entonces, obviamente no todos llegan a la etapa adulta, pero sí, sí es bastante. Jesús, ¿dónde se ubican las glándulas que producen la seda y cuántas glándulas tienen las arañas? Porque eso es interesante cuando hacen sus telarañas. Sí, esto es algo muy destacable y es único dentro del grupo de las arañas porque es el único grupo de arácnidos que le ha dado un uso y tiene una diversidad muy grande de telas. Generalmente las glándulas de seda se encuentran en la parte posterior del abdomen. Sí. Incluso se pueden ver, si alguien observa con detenimiento una araña, se pueden ver algunas estructuras en forma de hileritas, que de hecho se llaman hileras, que es por ahí donde los producen. Existen diferentes tipos de glándulas y diferentes números dependiendo del grupo de araña y el uso que le da la seda. Puede haber desde 3 tipos de glándulas hasta 7. De esto es, como mencioné, de cómo lo usan. Puede ser desde para construir su casa, refugio, construir un receptáculo para poner los huevos, para capturar presas, y para capturar presas hay diferentes tipos de sedas. Algunas son muy elásticas, muy pegajosas, otra es se encuentra muy tensa, que al momento de que una presa la tiene se rompe y prácticamente se enrolla como si fuera un tipo de látigo. Y diferentes usos. Algunas arañas usan la seda cuando son recién nacidas, que son muy pequeñas, como si fuera un tipo de paracaídas para llegar a esparcirse a otros lados, volar y poder cubrir un rango muy grande de extensión. Es un todo mundo el de uso de la diversidad de la seda y cómo la maneja. De ahí se inspiraron seguramente en la película de Spider-Man, ¿verdad? Cuando pone las manos así sale la seda. Entonces aquí la seda de las arañas es muy resistente. ¿Qué es lo que he visto? ¿Consideran los dos que hay todavía especies? Ya lo comentamos al principio del programa, que hay especies todavía por descubrir. En el caso de los arácnidos, ¿hay un mundo todavía por describir? Sí, hay mucho trabajo que hacer. En el caso de México, bueno, a nivel mundial, se cree que solamente se conoce el 18% de la diversidad de arácnidos. En el caso de México, pues todavía hace falta mucho trabajo, y sobre todo en la parte norte del país, yo creo que el documentar la diversidad es un trabajo que necesitamos hacer. Afortunadamente ya hay varias instituciones, aquí en la UNAM, por ejemplo, y en ciencias también hay un grupo fuerte de aracnología que actualmente ya también está empezando a describir especies. En el Ecosur, en Tapachula, hay también un grupo muy fortalecido. Entonces, hay de todo, y prácticamente de todos los grupos hay especies nuevas. Entonces, más bien aquí lo que necesitamos es más gente interesada, y claro, no solamente en arañas o tarántulas o alacranes, ¿no? Hay que irnos por otros pequeños grupos que necesita mucho trabajo. Amable auditorio, pues los invitamos a que exploren, los estudiantes que estén viendo este programa de biología y los médicos también, pues para que se incursionen en esta área y pues los inviten a participar en la Colección Nacional de Arácnidos. Y por último, yo quisiera preguntarles a los dos, ¿qué le pueden sugerir al público para ayudar al grupo de los arácnidos y conservarlos? Porque casi estamos a punto de terminar el programa.
Sí, más que nada, creo que como ya mencionaba Griselda, que ahora con la era tecnológica podemos encontrar, antes de matar los organismos, informarnos primero de la zona donde vivimos, qué especies podría haber, contactar ciertos grupos, universidades, escuelas, nosotros. Decir es que hay cierta araña, cierto alacrán, y poder tomar una foto y preguntar, sobre todo ya no reaccionar ante el temor y la apariencia que tiene de matarlo inmediatamente, informarse más que nada, tener conocimiento y sobre todo aquí en México, que es un país megadiverso, que hay una cantidad inmensa, podría incluso estar matando una especie nueva y eso no se podría saber. Entonces, más que nada, aprender a convivir con estos organismos en algunas zonas donde abundan bastante, ya sea en zonas costeras, en las selvas, es bastante común que se estén metiendo. Y yo sugeriría más que nada el aprender a convivir con estos organismos, reconocerlos, saber cuáles pueden ser de importancia médica, saber cómo manejarlos, qué hacer con ellos en este caso, más que nada. Pues Jesús, muchas gracias por tu participación de todo corazón. Te agradezco tu presencia, el compartir tus experiencias como estudiante del posgrado. Griselda, ¿qué te digo a ti? También agradecerte. Gracias. Y bueno, yo sé que estamos ya a punto de concluir el programa. Solo quisiera agradecerle al auditorio, al amable auditorio que nos sigue en estos programas, que continúen con nosotros. Nos faltan todavía 3 programas más para concluir la serie y seguimos conociendo la biodiversidad de México con sus especies nuevas. Y bueno, voy a dar respuesta a la trivia. Espero que los televidentes que llaman y hayan dado esta respuesta, pues no les voy a decir que el premio es la tarántula, que aquí está, la tarántula Goliat, es del Brasil, la tarántula Goliat es Brasil. Y bueno, vean aquí en pantalla, se puede observar el tamaño, es inmensa, es la más grande, tengo entendido, pero había también otra tarántula, ¿verdad? La que hace seda de oro, ¿eso es verdad? No. No, esa es una araña que se le llama seda de oro, que tiene una distribución a nivel mundial. En el caso de esta, pues esta es hay un ejemplar más grande, porque este es un macho. Las hembras son mucho más grandes y la especie solamente se encuentra en la Guyana Francesa y en Brasil. Bueno, pues amigos televidentes, yo les doy las gracias por haber acompañado a los panelistas, a su servidora, por compartir estas experiencias, y los invito al siguiente programa, Algo Más de Plantas y sus Descubrimientos. Sería nuestro 4 programa. Tenemos una cita el próximo viernes. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.